Hola, ¿qué tal? Les habla su amiga María del blog danielymariaonline.com y hoy quiero hacerles una invitación muy importante. Seguramente habrán escuchado del movimiento Sex Ed Sit Out que se está llevando a cabo en Estados Unidos y también en algunos lugares de Canadá y de Australia. Pero ustedes me preguntarán, ¿qué es esto de Sex Ed Sit Out? Se trata de una protesta de muchísimos padres de familia que se han puesto de acuerdo a lo largo del país para decirle no a la educación sexual gráfica que le están imponiendo a nuestros hijos en las escuelas desde la edad de 5 años. Muchos papás ni siquiera están enterados, por eso es muy importante que compartamos esta información. Y no solo eso, sino que participemos activamente de este movimiento. Ya en muchos países de Latinoamérica y de Europa ha habido movimientos similares. Muchos padres de familia han salido a la calle a manifestarse en contra de esta imposición de los gobiernos. ¿Por qué es tan importante que nos involucremos en este momento a los papás que estamos aquí en Estados Unidos o en Canadá? ¿Por qué tenemos que estar ahí con nuestros hijos? Número uno, te invito a conocer el material que están dándole a tus niños desde los primeros grados de educación. Entre otras cosas, le van a enseñar a tu niño que debe explorarse físicamente para encontrar sus puntos de placer sexual, para poder proveérselo a sí mismo o proveérselo a otras personas, ya sea de su mismo sexo o de otro sexo. También le van a enseñar a tus hijos que ellos no son niños o niñas, sino lo que ellos quieran ser, lo que ellos decidan ser. El material que se está utilizando para esta educación sexual es 100% gráfico, 100% erótico y 100% explícito. Si tú estás de acuerdo conmigo de que ese no es material adecuado para nuestros hijos, entonces tienes que venir a protestar con nosotros. Y por supuesto, la organización que está detrás de todo esto es Planned Parenthood. Ellos van a proveer o ya están proveyendo el material y más adelante los anticonceptivos, los preservativos y por supuesto los abortos. Una vez que estos niñitos hipersexualizados empiecen a tomar conductas de riesgo, Planned Parenthood va a estar ahí para ayudarlos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para participar activamente de este movimiento? Número uno, comparte esta información. Desafortunadamente no hay una sección en español en el sitio sexedsitout.com. Pero a través de nuestro blog vamos a estar traduciendo en la medida de lo posible y compartiendo la información. Número dos, firma la petición de que dejen a tus niños en paz con todo este material. Que no le impongan esto a tus niños. Firma la petición. También la puedes encontrar en nuestro blog danielymariaonline.com o en nuestra página web. Número tres, no mandes a tus niños a la escuela este lunes 23 de abril. No vamos a mandar a nuestros niños a la escuela. Número 4, en la medida de tus posibilidades, participa en los rallies y protestas que se van a llevar a cabo por todo el país. Aquí concretamente en Indianápolis nos vamos a reunir afuera de Planned Parenthood a las 11 de la mañana el lunes 23 de abril. Espero verte ahí con tus niños porque obviamente no van a ir los niños a la escuela. Pero si no estás aquí en Indianápolis, Indiana, te invito a buscar en el sitio sexedsitout.com en la sección donde están todas las ciudades. Te voy a poner el link aquí abajo de la petición que hay que firmar, muy importante, de las ciudades donde va a haber rallies y protestas y de la información bilingüe que hemos publicado acerca de este movimiento Sex Ed Sit Out, que no quiere decir más que protesta contra la educación sexual. Si tienes alguna pregunta, no dudes en comunicarte directamente conmigo a través de Facebook. Estoy a tus órdenes y espero verte en la protesta este lunes 23 de abril a las 11 de la mañana afuera de Planned Parenthood. Gracias y que Dios te bendiga.